desde los inicios de Maderacre ya se venía desarrollando un manejo responsable del recurso forestal. Actualmente el área certificada de la empresa es de 50.000 hectáreas, es la concesión con la que contamos nosotros. La cadena de custodia consiste en garantizar que no existen riesgos de mezcla entre diferentes fuentes de madera. De esa forma se conozca el origen incluso del producto final. Si tú tienes de repente partes para muebles o pisos, sabrías de qué unidad de manejo forestal provino esa madera. La certificación FSC nos ha traído varios beneficios. Principalmente la consideramos como una herramienta de gestión interna. Nos ha permitido optimizar nuestros procesos basándonos en un esquema de planificación, monitoreo y retroalimentación. El mismo personal se identifica más también con la empresa. No solamente porque podemos decir, bueno, hay aumento de sueldo, eso no necesariamente tiene que ser así, pero sí hay mejores condiciones de trabajo para los empleados. Consideramos que cumpliendo con la certificación FSC, manteniéndonos acreditados y con una cadena de custodia bien definida, no tendríamos inconvenientes de vender madera en el futuro, no solamente en el mercado norteamericano, sino también en el europeo, que son los mercados que se están poniendo un poco más estrictos ahora. El eslogan de Maderacre es trabajando por el bosque y su gente, ¿no? Porque consideramos que este grupo humano es parte también del bosque. Y consideramos al bosque como una alternativa para generar riqueza, pero de una manera responsable.